nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con cada uno de ustedes. Muy buenos días a todos. Buenos días. Antes de todo, agradecer la presencia de aquellos que están aquí, que hay un grupito pequeño, pero también aquellos que nos sintonizan a través de las redes sociales, tanto de Facebook como de YouTube. Hoy, en este domingo, a los 40 días de haber celebrado la Pascua, la Iglesia celebra la solemnidad de la Ascensión del Señor, día en que Jesucristo nuevamente culmina su misión terrenal, asciende al cielo, pero también con una promesa, dos promesas deberíamos decir, que iba a enviar su Espíritu Santo y que iba a permanecer todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Y eso es lo que celebramos precisamente la Eucaristía, la presencia de Dios en medio de su pueblo, que es la acción de gracias por excelencia. Y en ese método de acción de gracias también agradezco a Dios por estos 5 años de ministerio sacerdotal, por este ministerio que la Iglesia me ha confiado, y agradezco también el apoyo de todos ustedes a través de las distintas finales que se han hecho, como la caravana de ayer, los distintos mensajes, que he recibido mensajes de texto desde las 5 de la mañana. Así que agradezco a todos sus muestras de cariño, su aprecio, y de la misma forma que ustedes oran por mí, yo también oro por ustedes. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, también nos continúa llamando a la conversión, esa conversión necesaria para que así en un futuro podamos también nosotros ver el rostro de Dios. Por eso, con humildad, reconocemos que somos pecadores e invocamos con esperanza la misericordia de Dios. Decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Thank you.
regocijarnos y exultar santamente de gozo y alegrarnos con religiosa acción de gracias, porque la ascensión de Jesucristo, tu Hijo, es ya nuestra victoria, y a donde ya se ha adelantado gloriosamente nuestra cabeza, esperamos llegar también todos los miembros de su cuerpo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos y escuchamos con atención la palabra viva del Señor. En el inicio del libro de los Hechos de los Apóstoles, que es nuestra primera lectura de hoy, se narra el momento de la ascensión del Señor. Es el final de la etapa temporal de Jesús en la tierra. La segunda lectura, tomada de la carta de San Pablo a los Efesios, pondrá el matiz más universal. Cristo está sentado a la derecha de Dios, en el cielo, por encima de cualquier criatura o poder. Los últimos versículos del Evangelio de San Mateo marcan una prodigiosa promesa que cala en lo profundo de nuestras vidas. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Escuchemos con especial atención las lecturas que se nos ofrecen. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En mi primer libro, querido Teófilo, me referí a todo lo que hizo y enseñó Jesús desde el comienzo hasta el día en que subió al cielo. Después de haber dado, por medio del Espíritu Santo, sus últimas instrucciones a los apóstoles que había elegido. Después de su pasión, Jesús se manifestó a ellos dándoles numerosas pruebas de que vivía, y durante 40 días se les apareció y les habló del reino de Dios. En una ocasión, mientras estaba comiendo con ellos, les recomendó que no se alejaran de Jerusalén y esperaran la promesa del Padre. La promesa les dijo que yo les he anunciado, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Los que estaban reunidos le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Él les respondió: no les corresponde a ustedes conocer el tiempo y el momento que el Padre ha establecido con su propia autoridad, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Dicho esto, los apóstoles lo vieron elevarse, y una nube lo ocultó de la vista de ellos. Como permanecían con la mirada puesta en el cielo mientras Jesús subía, se les aparecieron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: hombres de Galilea, ¿por qué siguen mirando al cielo? Este Jesús que le ha sido quitado y fue elevado al cielo vendrá de la misma manera que lo han visto partir. Palabra de Dios. El Señor asciende entre aclamaciones. Aplaudan todos los pueblos. Aclamen al Señor con gritos de alegría, porque el Señor, el Altísimo, es temible. Es el soberano de toda la tierra. El Señor asciende entre aclamaciones. El Señor asciende entre aclamaciones. Asciende al sonido de trompetas. Canten, canten a nuestro Dios. Canten, canten a nuestro Rey. El Señor asciende entre aclamaciones.
El Señor es el Rey de toda la tierra. Cántenle un hermoso himno. El Señor reina sobre las naciones. El Señor se sienta en su trono sagrado. El Señor asciende entre aclamaciones. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, les conceda un espíritu de sabiduría y de revelación que les permita conocerlo verdaderamente. Que Él ilumine sus corazones, para que ustedes puedan valorar la esperanza a la que han sido llamados, los tesoros de gloria que encierra su herencia entre los santos y la extraordinaria grandeza del poder con que Él obra en nosotros los creyentes por la eficacia de su fuerza. Este es el mismo poder que Dios manifestó en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, elevándolo por encima de todo principado, potestad, poder y dominación, y de cualquier otra dignidad que pueda mencionarse, tanto en este mundo como en el futuro. Él puso todas las cosas bajo sus pies y los constituyó por encima de todo, cabeza de la Iglesia, que es su cuerpo y la plenitud de aquel que llena completamente todas las cosas. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los 11 discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús, se postraron, aunque algunos titubeaban. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y hagan discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momento y podemos escuchar desde nuestros hogares una breve reflexión. Me siento un poquito raro celebrando, ¿verdad?, este aniversario. Usualmente, cada vez que un sacerdote cumple aniversario, invita a otro a que pueda ser el que predique esa misa de aniversario. Siempre se da esa costumbre desde la primera misa. Pero por esta situación que estamos viviendo, pues me toca predicarla a mí. Así que lo haremos de la mejor manera posible, ¿verdad? Queridos hermanos, hace 40 días atrás celebrábamos nosotros la Vigilia Pascual, la triunfante resurrección de Jesucristo, día en que Cristo vencía a la muerte. Y hoy celebramos que Jesús asciende a la derecha de Dios. Y nosotros como seres humanos sabemos que las despedidas siempre son difíciles, las despedidas nos cuestan. Y esa misma sensación que nosotros experimentamos es la misma sensación que tenían los apóstoles y aquellos que seguían a Jesús en aquel momento. Pero sin embargo,
Jesús, aunque se despide, sigue presente en medio de la comunidad discipular, en medio de la comunidad de aquel momento y en medio de nosotros. No nos deja solos. Promete y va a hacer realidad la llegada del Espíritu Santo a su iglesia, que es lo que celebraremos nosotros el próximo domingo en la vigilia, en la solemnidad de Pentecostés. Pero Jesús también sigue presente a través de su palabra. Un portavoz de Jesucristo es el evangelista Lucas, que se comunica con su comunidad, representada aquí por Teófilo, a través de todo el relato de Hechos de los Apóstoles. Lucas, evangelista, quien escribió el Evangelio de San Lucas, es también el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles, como he mencionado anteriormente. Y hoy, en ese libro que hemos escuchado el inicio, esos primeros versículos de este libro que nos narra a nosotros, esos primeros pasos de la iglesia primitiva, Lucas también se comunica con nosotros a través de ese relato. Hoy nosotros nos convertimos en esos teófilos a los cuales Lucas habla hoy a través de este libro. Es el mismo Espíritu el que se comunica con nosotros. En cuanto a eso, deberíamos hacernos nosotros varias preguntas. ¿Somos hoy nosotros una iglesia que realmente escuche el anuncio que Dios nos transmite? ¿Somos como iglesia ese teófilo a quien Lucas se dirige? ¿Podemos nosotros recordar las palabras que le decía Lucas a este querido teófilo, como le llama? Le decía: en mi primer libro, refiriéndose al Evangelio de Lucas, escribí acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó, hasta el día en que ascendió al cielo, después de dar instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. A ellos se les apareció después de la pasión, les dio numerosas pruebas de que estaba vivo, y durante 40 días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. Hoy también a nosotros, la liturgia de la palabra nos habla a nosotros de ese reino de Dios, pero también nos hace una invitación particular que vamos a reflexionar más adelante. No se queden ahí plantados mirando hacia el cielo. San Pablo, en la carta que hemos escuchado, en la segunda lectura, que la dirige a los cristianos de Efesios, a los Efesios, nos dice que nosotros necesitamos espíritu de sabiduría y la sabiduría del Espíritu para llegar a comprender la extraordinaria grandeza de los dones que Dios nos concede por medio de Jesucristo. Lo que nosotros esperamos, esa riqueza de la gloria que nos da Él en herencia, podemos imaginarlo nosotros viendo ese despliegue de poder y gloria realizado en Jesucristo. Tenemos que ver a Dios como ese Padre de la gloria que resucitó a su Hijo, que lo sentó a su derecha y lo puso por encima de todo. Y hoy la iglesia, que somos cada uno de nosotros, el cuerpo de Cristo, somos su complemento, pero también somos su plenitud. Y por eso la invitación que hacían los ángeles en la primera lectura a los que estaban allí parados mirando, y hoy a nosotros: no nos debemos quedar ahí plantados mirando hacia el cielo. Necesitamos volver a la ciudad, al trabajo, pero siendo testigos de Dios aquí y allá, donde sea, en medios eclesiales, pero también fuera de ellos, en lo que nosotros llamamos mundo, que muchas veces lo tenemos como una palabra mala, pero la realidad es que en el mundo vivimos todos. Quiere decir que tenemos que hacer de este mundo un lugar de Dios, pero también un lugar para Dios. Que la memoria de Jesús no sea una nostalgia, ni un simple recuerdo o un sentimiento inoperante, como quien dice, ya pasó y ahora qué vamos a hacer. Que no sea algo intrascendente,
La memoria de Jesús tiene que ser un impulso de seguirle hacia los hombres, hacia el reino y hacia el Padre. Con frecuencia, en muchas ocasiones, se nos acusa a los cristianos de desentenderse de asuntos de este mundo y que muchas veces siempre esperamos los bienes del cielo. Pero la realidad es que no podemos nosotros vivir una fe desencarnada de la vida. Nosotros, de la misma manera que vivimos en el mundo, tenemos que tener nuestra mirada puesta en ese mundo que nosotros esperamos, que es el reino de Dios. La iglesia somos todos los bautizados, y luego a todos nos debe implicar en la defensa de cosas tan importantes como la defensa de la vida, la dignidad del ser humano, la defensa de la familia, de la justicia y de la paz. Y por último, queridos hermanos, Jesús hace una promesa que, como les decía al inicio, se materializa en lo que es la Eucaristía. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En estos 5 años que celebro hoy de sacerdocio, doy gracias a Dios porque a través de ese ministerio que la Iglesia ha tenido a bien confiarme, se puede concretar esa promesa. Jesús está presente en medio de su pueblo todos los días hasta el fin del mundo. Y en cuanto a eso y este aniversario que celebra, hay 2 frases que me gustaría mencionar de un gran santo, el San Juan María Vianney, que es mejor conocido como el Santo Cura de Ars, patrono de los párrocos y un modelo sacerdotal para cada uno de los presbíteros, que dice: el sacerdocio es el amor del corazón de Jesús. Y hay una segunda frase que siempre, verdad, la recuerdo, y dice: me postré consciente de mi nada y me levanté siendo sacerdote para siempre. Y esa frase implica mucho, ¿verdad? Porque en el momento de la ordenación sacerdotal uno tiene que postrarse en el suelo mientras se cantan las letanías para después de rodillas esperar que el obispo y cada uno de los presbíteros le impongan las manos. Y ahí se da ese momento de la consagración. Hoy doy gracias a Dios junto con toda la Iglesia, junto con las comunidades de la Catedral Santiago Apóstol y de la Parroquia Santísimo Redentor, porque en el sacerdocio, con todo y lo que conlleva, yo he podido encontrar la felicidad. Doy gracias a Dios por ustedes, por el pueblo, y pueblo con letra mayúscula, porque el pueblo tiene el nombre de cada persona, que son ustedes, porque ustedes son también la razón de ser del sacerdocio. Sin el pueblo, con letra mayúscula, ¿para qué existe el sacerdote? ¿Para qué? ¿A quién entonces el sacerdote va a ser presente a Jesús? ¿En medio de quién? El Señor quiere estar presente en medio de su pueblo. Por lo tanto, el sacerdocio tiene también una esencia, pero ustedes son razón de ser del sacerdocio. Dios quiere hacerse presente en medio de ustedes, por eso les invito a no solamente orar por mí, sino también por todos los sacerdotes, para que podamos serles fiel al Señor, aún con nuestras miserias, hasta la muerte. Que Dios los bendiga. Nos ponemos de pie y les pregunto: ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna? Sí, creo. Esta es nuestra fe, la fe de la Iglesia, que juntos nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.
Hermanos, dirijamos nuestras súplicas al Señor Jesús, mediador nuestro, sentado a la derecha del Padre, que vive y reina para siempre intercediendo por nosotros, para que asista continuamente a su Iglesia, a la que ha encomendado la misión de proseguir el anuncio del Evangelio hasta su venida gloriosa. Roguemos al Señor para que inspire a los que gobiernan las naciones sentimientos de paz y de justicia. Roguemos al Señor para que consuele a los que sufren en este mundo, de manera que se sientan confortados con la fuerza poderosa del que ha vencido el dolor y la muerte. Roguemos al Señor para que los comunicadores sociales no perviertan con la falsedad el don precioso de la realidad que nos rodea y sepan transmitir la paz, verdadera noticia, sin impregnarla de nada que les reste verdad. Roguemos al Señor. Oramos por las intenciones que ofrecemos en esta celebración eucarística, por el matrimonio y familia de María y José, y por el matrimonio de Mariela y Aníbal, para que la familia, iglesia doméstica, siempre puedan encontrar su fuerza en Jesucristo. Roguemos al Señor. Por el eterno descanso de Gisette Páez, Angelina Rosa, María Antonia Serrano, América Ortiz, Isaura de Jesús, Agustín Torres, Vicente Gómez, Efraín Arayón, Heriberto Nieves y Carolina Isabel Nieves Gómez, para que el Señor le conceda gozar de las alegrías de su reino a los fieles difuntos y descansen en paz. Roguemos al Señor. Para que ilumine los ojos de nuestro corazón y así comprendamos cuál es la esperanza a la que nos llama y la riqueza de gloria que nos ha prometido en herencia. Roguemos al Señor. Señor Jesús, que está sentado a la derecha del Padre como mediador nuestro, escucha nuestras súplicas y ruega al Padre por nosotros, ya que ponemos toda nuestra confianza en ti. Tú que vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos, nos preparamos para la liturgia eucarística con el ofertorio. Oh,
Te ofrecemos humildemente este sacrificio, Señor, en la admirable ascensión de tu Hijo. Concédenos por este sagrado intercambio, elevarnos hacia los bienes celestiales, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado, Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Realmente es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Él mismo, después de su resurrección, se apareció visiblemente a todos sus discípulos y ante sus ojos fue elevado al cielo para hacernos compartir su divinidad. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y los arcángeles, que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena con el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella a la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo,
formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su Santísimo Esposo San José, los apóstoles y los mártires, Santiago Apóstol, el Beato Carlos Manuel y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro administrador apostólico Monseñor Eusebio, a nuestro obispo electo Monseñor Luis Francisco, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que ha congregado en tu presencia en el día glorioso de la Ascensión, en el que Cristo ha sido constituido Señor del cielo y de la tierra. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
institución de la Sagrada Comunión, lo vamos a hacer por bancos. Tienen lo que están en cada banco, haciendo su pirita con el transcurrimiento, ¿verdad? Una vez se termine, se pasa al siguiente. Mientras tanto, hacemos la comunión. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya tuvieses recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Thank you.
extraordinaria,
sino que en algún día de la semana, dada la disponibilidad debido a las reglamentaciones gubernamentales, usted pueda venir al menos a una misa. ¿Okay? ¿Cómo se va a anotar? Llamando a los coordinadores de la comunidad o martes, jueves y sábado en horario de 9 a 12 a la oficina parroquial, para que así podamos entonces nosotros llevar un listado y ver que no nos pasemos de la cantidad de personas. Una vez usted entra a la iglesia, se le va a tomar, antes de entrar a la iglesia debería decir, se le va a tomar la temperatura y también se le va a higienizar sus manos. Es responsabilidad de cada persona que traiga su mascarilla. ¿Okay? Nosotros tenemos una cantidad limitada de mascarillas. Si a usted de momento se le quedó, pues si tenemos disponibles, se le proveerá una. Pero, como hemos escuchado en la conferencia de prensa de la gobernadora, tenemos que tener nuestra mascarilla en todo momento. Si usted se le quedó la mascarilla, si usted no tiene mascarilla, tal vez no salir de su hogar, sino que pues, tenemos la posibilidad de proveerle una desechable. Y también, después, antes y después de cada misa, se están higienizando los bancos también, se está desinfectando para que todo esté de lo mayor limpio y desinfectado posible. También le recordamos que si usted desea hacer su ofrenda, usted puede hacerlo por ATH Móvil, enviándolo como si fuera a pagar un negocio. Usted busca ahí, Corridiki sin espacio, Catedral Fajardo, y la ofrenda la puede hacer llegar ahí, preferiblemente por los medios electrónicos. Pero si usted desea traerla, por ejemplo, aquí cuando venga a la misa, se le va a proveer un sobre y se le dirá dónde lo va a depositar para que así no tengamos contacto con el dinero. ¿Okay? Así que esos son los avisos. Nuevamente, agradecer a todos por su gesto, por sus muestras de cariño, que las estoy recibiendo desde ayer. Y pedirles que sigan orando por mí, para que este ministerio que la iglesia me ha confiado, pues siga dando frutos para la iglesia. Nos disponemos a recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fortaleza, podemos continuar en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan todos un feliz domingo. Y no se pongan de sus campos para una joven. Domingo, cantamos.